un cielo raso aquel día y vino a concurrir a mi emoción, un temperamento lleno de ambición. Mi misión no era otra que conquistar a mis dos pajaritos con mi verbo intrínseco, vulgar y respetuoso. Quería convenceros a todos de que mi canto era el mejor. Y os puse entre la espada y la pared y os reté en este duelo en el que quise convertiros a mi sueldo, en el interés de mi renta per cápita, para el tiempo que hace que te eche de menos. Canta, querido gorrión, canta que tú sabes, canta padre, canta hijo, cantad hermanos, cantad conmigo, cantad al nuevo universo que viene a concernir a esta humanidad sin salvedad en un inusual forma de recitar, en la que todo el texto del contexto estuvo escrito en el reverso del anverso. ¿Qué más quisiera yo, mi niña bien, que tenerte a mi lado? Esta noche, quizá mañana, quizá esta tarde, quizá para el próximo cigarro liado, vengas y me lo quites de la boca y me digas que no me hace bien. Quizás estos lindos pájaros vinieron aquí, a este lugar, para sentarse conmigo en esta realidad. Y volando, volando, llegaron más lejos que nunca y quisieron contar conmigo a las mil razones que para algo habían servido sus bendiciones. Y de vez en cuando, solo de vez en cuando, venía un arrebato de inspiración, como una oleada de ambición, como un montón de ganas de tenerte cerca, mi amor. Y les recitaba a ellos, y les contaba todas estas ganas que tengo de que se vengan a vivir conmigo aquí a Segovia, y de que vivamos juntos por fin, aquí en Palazuelos, que por algo se llama Palazuelos, que por algo vinieron aquí los romanos, que esto es importante, que no se nos vaya de las manos. Cantad, cantad, silvestres canarios, cantad, canta bonito, canta. Canta que te oiga el que quebranta, canta que te oiga el que rompe, más allá del tormento de la quietud de mi temperamento. ¿Qué más quisiera yo que mi verbo impulsivo y temperamental no se repitiese tanto en el adjetivo y me dejase un poco libre en este suelo en el que he venido a recitar? ¿Y qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo que algún día, todo se arreglase y que la verdad de la humanidad se contase en un cuento? Que para eso tenemos las palabras. Y seguir taciturno, vagando por estas calles desérticas, buscando mi paraíso deshabitado. Tiempo ha de pasar en mi tránsito, medrando a través de los segundos de las manillas del reloj, dejando pasar las horas, viendo pasar los días, cómo se alejan los años. ¿Cuánto tiempo hace, mi niña bien, que te echo de menos? ¿Cuánto hubiese querido mi sexo fundirse en tu piel aquella vez y quedarse a vivir dentro de ti para siempre? Que lo hago por ti, mi amor, que lo hago por todos, porque el amor más grande que puede llegar a sentir mi ser es el de veros a todos amando, viviendo en la abundancia, el de estar con mi amada. Queda convertida en un supuesto en el que yo grabo este vídeo. Os deseo a todos un feliz fin de semana. Hagáis lo que hagáis. Bendecid
a las moscas que matáis. Que no quede nada vuestro, bueno, dedicado para otros, que no hayáis sido capaces de regalar. Convocaros al presente en cada acción que os venga a concernir. Estar atentos. Hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Y ahora recuerda, si crees en lo que haces, el camino es fácil. La visualización de una meta es el comienzo de la obtención de la misma. Creer es crear. Tener cuidado con las sombras. Regalarle a la luz cada risa, cada carcajada, cada ilusión. Dale like y suscríbete si no lo has hecho aún. Comparte si te ha gustado y no olvides que no tengo otra red social nada más que YouTube, ni siquiera uso el Google Plus. Hasta luego, Lucas.